Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17. U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Hoy día quería comentar un artículo que publicó la Sociedad Watchtower no hace mucho tiempo atrás, con fecha 15 de junio de 2012. En la página 26, párrafo 3, la sociedad dijo lo siguiente: los profetas y los escritores bíblicos fueron llevados por Espíritu Santo en el sentido de que, mediante su fuerza activa, Dios se comunicó con ellos, los impulsó y los guió. Por eso no transmitieron sus propias ideas, sino los pensamientos divinos. A veces ni siquiera sabían el significado de lo que estaban prediciendo o escribiendo. No hay duda de que toda escritura es inspirada de Dios y está libre de opiniones humanas. Entonces, acá cabe rescatar lo siguiente. La sociedad Watchtower dice que los que escribieron la Biblia lo hicieron por inspiración divina, que no fueron opiniones humanas, sino que fueron llevados por el Espíritu Santo, que según la Watchtower, la fuerza activa de Dios, y Dios, por medio de su Espíritu Santo, se comunicó con ellos, con estas personas de la antigüedad, y los impulsó y los guió. Es por eso que lo que se escribe en la Biblia es infalible. No se han cambiado nada de lo que están escrito, de lo que está escrito en la Biblia, por parte de estos profetas y escritores bíblicos, que, como dice la Watchtower, estaban inspirados por Dios, y la inspiración que Dios daba a estas personas que escribían era por medio del Espíritu Santo, que estas personas, estos escritores bíblicos, fueron llevados por Espíritu Santo, que es la fuerza activa de Dios. Y por este Espíritu Santo, Dios se comunicó con esta persona para guiarlos y decirles qué cosa escribir en las Escrituras. Por eso, como dice este artículo, ellos nunca escribieron sus propias ideas, sus pensamientos, su punto de vista, sino los pensamientos de Dios. Y como culmina diciendo, a veces ni siquiera sabían lo que estaban escribiendo. Entonces, cuando la WhatsApp dice que los escritores bíblicos estaban inspirados por Dios, lo había hecho Dios, esa inspiración, por medio del Espíritu Santo que se comunicó con ellos. Dios, por su Espíritu Santo, que era fuerza activa de Dios, los guió e impulsó a escribir lo que Dios quería de sus pensamientos, de pensamientos divinos, y no fueron los puntos de vista de las personas que escribieron la Biblia. Y es por eso que la Biblia es perfecta, no se tiene que cambiar nada de ella en los años que tiene de antigüedad, y no necesitó luces más brillantes para modificar lo que estos señores, o estas personas, estos escritores bíblicos y profetas escribieron en las Escrituras. Y eso es lo que cabe rescatar acá, que la inspiración divina que tuvieron estas personas fue gracias al Espíritu Santo, que es la fuerza activa de Dios, que le sirvió a Dios para comunicarse con estos escritores bíblicos, para guiarlos y darles los pensamientos de Dios.
En la revista del Ministerio del Reino de 1981, mes de enero, en la página 1, párrafo 2, la Watchtower dijo lo siguiente: pero sobre todo dependemos de Jehová, puesto que Él es el dador de la vida. También hemos llegado a comprender que es por medio de la clase del esclavo fiel y discreto que Jehová nos provee el alimento espiritual a su debido tiempo. Todos los alimentos que recién los destruye Jehová a través de los libros, revistas, tratados, folletos, etcétera, por parte de la Watchtower, son alimentos espirituales que Jehová provee a sus domésticos a través de la Watchtower a su debido tiempo. Nuevamente, los alimentos que publica la Watchtower no son alimentos de hombres, no son pensamientos o ideas de hombres, sino son los pensamientos de Dios, porque Dios es el proveedor de lo que tiene que ver con el alimento espiritual que reciben los testigos de Jehová. Bueno, queridos amigos, aquí les presento la atalaya del 15 de julio de 2010. En la página 23, párrafo 10, la Watchtower publica un artículo que realmente es para reflexionar profundamente. Y dice así, queridos amigos: en la actualidad, cuando llega el momento de aclarar verdades profundas que hasta la fecha no se comprendían plenamente, el Espíritu Santo concede discernimiento a los hermanos responsables de la sede mundial que actúan como representantes del esclavo fiel y discreto. El cuerpo gobernante en pleno examina cualquier posible modificación y, para beneficio de todos, publica las conclusiones a las que llega. Si en ocasiones es necesario hacer aclaraciones posteriores, se exponen con total honestidad. Hemos visto claramente que los alimentos que la Watchtower publica son alimentos de Jehová Dios, que es Jehová Dios que da el alimento a su debido tiempo. Ya lo hemos visto en la atalaya anterior, que es Jehová que proporciona el alimento espiritual, es un alimento de Dios, que se lo da a su Hijo Jesucristo, para que se lo dé a su canal de comunicación, el esclavo fiel y discreto, según versa la doctrina. Pero son alimentos de Dios, son alimentos de Jehová Dios, y Jehová Dios es la verdad, Salmo 31.5. Sus alimentos son perfectos, no pueden ser alimentos oscuros que necesiten aclarar después. Eso es imposible para un Dios que todo lo sabe. Y no tendría sentido no dar ahora mismo, por medio del Espíritu Santo, la verdad definitiva de un asunto. Sería absurdo decir que una doctrina que se está dando por parte de Jehová Dios requiere más adelante aclararse. Porque Dios es la verdad, lo sabe todo. No podría dar luces oscuras o medias verdades, ¿cierto? Porque Dios es la verdad, Salmo 31.5. No es la verdad a medias, verdad que necesita aclararse después, o verdades en tránsito, hasta nuevo aviso. Eso no es posible en un Dios todopoderoso, que es un Dios de verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17.17. Tu palabra es la verdad. Entonces, yo me puse a pensar, cuando llega el momento de aclarar verdades profundas, dice, que no se comprendían plenamente, el Espíritu Santo interviene, dice, y le da discernimiento a los hermanos responsables. Entonces vemos acá un caso muy parecido con los hombres que escribieron la Biblia, que tuvieron inspiración divina, dice, tuvieron inspiración divina, tuvieron inspirados por Dios, porque Dios usó el Espíritu Santo para poder comunicarse con ellos y darles la verdad bíblica, para que se escribieran en las Santas Escrituras como una verdad definitiva, infalible. Entonces, si la Watchtower me dice que el Espíritu Santo interviene para conceder discernimiento a los hermanos responsables, está pasando algo parecido con los hombres de la antigüedad que escribieron la Biblia, que estuvieron inspirados por Dios. Y la Watchtower nos decía que esa inspiración era porque Dios usaba su Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios, para darles el entendimiento correcto y pudieran publicar lo que Dios quería, era su pensamiento, pensamiento de Dios y no de hombres. Hemos visto eso. Y por lo tanto vemos, pues, que los resultados, que la Biblia no se ha cambiado jamás, no ha necesitado nuevas luces, la Biblia está incólume como en el pasado, porque eran verdades de Dios que supuestamente fue dado a estos hombres que escribieron la Biblia por medio del Espíritu Santo, que les concedió entendimiento
y pudieran escribir la voluntad de Dios, los pensamientos divinos y no pensamientos de hombre. Entonces acá vemos algo parecido, que si el Espíritu Santo va a actuar también en los tiempos modernos para que el cuerpo gobernante, el cuerpo secreto, pueda tener discernimiento, eso que publican no puede cambiarse después, ¿no es cierto? Porque están siendo prácticamente inspirados por Dios, porque están usando el Espíritu Santo de Dios, al igual que en el pasado. Entonces, estos hermanos supuestamente están inspirados por Dios, porque el Espíritu Santo dice que les concede discernimiento. Entonces, su enseñanza o lo que van a publicar tiene que ser la verdad definitiva, tal como ocurre con la Biblia, que lo que está escrito ahí por los hombres de la antigüedad fue por el Espíritu Santo, por la ayuda del Espíritu Santo, y fueron inspirados por Dios y fueron una verdad absoluta y definitiva. Entonces, si acá está ocurriendo lo mismo, que está el Espíritu Santo interviniendo para conceder discernimiento, esas verdades no pueden cambiarse después. Entonces, a mí me preocupa que el cuerpo gobernante en pleno dice que examina cualquier modificación, es decir, cualquier posible modificación de algo que supuestamente fue dado por Dios en el pasado, por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué el cuerpo gobernante tenía que hacer un examen para ver si hay una posible modificación? ¿Con qué derecho el cuerpo gobernante se toma atribuciones de modificar? Ese es el punto, modificar un alimento anterior que fue dado por Dios por medio del Espíritu Santo, que resultó falso o que está errado, y que requiera una posible modificación porque se le ocurre al cuerpo gobernante revisarlo. ¿Con qué derecho el cuerpo gobernante puede revisar un alimento anterior para modificarlo, que vino de Jehová Dios, porque era un alimento a su debido tiempo que dio en el pasado, y ahora el cuerpo gobernante se le ocurre ver si se le puede modificar? Se supone que era un alimento de Dios que fue dado por medio del Espíritu Santo. Ese es el punto importante. Y dice, y para beneficio de todos, publica las conclusiones a las que llega. ¿Quién llega? ¿Llega el cuerpo gobernante o el cuerpo de Estado fiel y discreto? ¿Con qué derecho puede cambiar o examinar el cuerpo gobernante o el esclavo fiel y discreto algo que se dio en el pasado por el Espíritu Santo, por parte de Dios, como la verdad? Y este esclavo se le ocurre cambiarlo, examinarlo, y dice que publica las conclusiones que ellos llegan. ¿Con qué derecho ellos pueden cambiar las conclusiones a las que llega este cuerpo gobernante, si es Dios que da el alimento espiritual para que se publique, y no alimentos de hombres, ni puntos de vista de hombres, que son conclusiones a que llegan un grupo de hombres que no están inspirados por Dios, que no reciben nada por revelación divina? Sin embargo, acá nos decían que ellos están guiados por el Espíritu Santo. O sea, quiere decir que están inspirados por Dios, porque el Espíritu Santo sirvió en el pasado para que los hombres de la antigüedad pudieran escribir la Biblia bajo inspiración divina, porque el Espíritu Santo estaba actuando sobre ellos para que tuvieran ese discernimiento y publicaran lo que Dios quería, que eran sus pensamientos divinos en la Biblia, y no se cambiaran más. Si Dios está usando lo mismo en la actualidad, ese Espíritu Santo que usó para escribir la Biblia con los escritores bíblicos de la antigüedad, si ese mismo Espíritu Santo se está usando ahora por parte de Dios para dar su alimento a su debido tiempo, no podrían cambiarse nunca, y menos estar sujetos a cualquier posible modificación porque se le ocurre al cuerpo gobernante, y que ellos publican sus propias conclusiones a las que llega. Es decir, se reemplaza un alimento anterior que era de Jehová Dios para poner un nuevo alimento en su reemplazo, que son de hombres. Porque aquí nos dice que para el beneficio de todos publica las conclusiones a las que llega después de haber hecho la modificación. ¿Cómo es posible eso? Si un alimento anterior fue un alimento de Dios dado a su organización a su debido tiempo, no se puede modificar ni cambiar, y el cuerpo gobernante tampoco tomarse esa atribución de examinarlo por su cuenta y poner sus propias conclusiones humanas a las que llega. Es decir, se está reemplazando alimentos de Jehová Dios del pasado por alimentos de hombres que se llaman el cuerpo gobernante, porque son las conclusiones a las que él llegó, el cuerpo gobernante, y publica en reemplazo a lo que Dios dio en el pasado como alimento de su tiempo por medio del Espíritu Santo. ¿Es eso? ¿Tiene eso lógica? Y todavía dice que inclusive lo que ellos publican ahora como conclusión a que han llegado, también podría ser necesario hacer declaraciones más adelante, posteriormente, y se exponen con toda claridad. O sea, tampoco es seguro lo que ellos han llegado como conclusión, y que podría ser necesario aclaración posterior.
Pero si ellos tienen la ayuda del Espíritu Santo, que dice que el Espíritu Santo los va a ayudar a entender mejor, para tener discernimiento, ¿por qué están pensando que más adelante podría ser necesario también cambiar lo que han puesto ahora como conclusión? O sea, lo que llegan ellos como conclusión podría estar errado también y que podría ser necesario hacer aclaraciones después. Pero no dice que están ayudados por el Espíritu Santo que les da discernimiento a estos hermanos para que puedan publicar las verdades de Dios. Acá hay una contradicción en un solo artículo. Qué ridículo, ¿verdad? Es decir, ellos piden ayuda al Espíritu Santo para hacer una modificación y el Espíritu Santo tampoco es efectivo porque dice que también lo que ellos han llegado como conclusión por ayuda del Espíritu Santo podría estar errado también y necesita después aclaraciones posteriores para exponerlas con toda honestidad. La verdad, esto no tiene ni pies ni cabeza en esta oración falsa de la guasta ahora, amigos. Esto lo he puesto para que ustedes mediten que esta no puede ser la religión verdadera en absoluto. Tantas contradicciones por parte de esta religión falsa. Para terminar en el febrero de 2017, decir que el esclavo no está esperado por Dios, que no recibe nada por revelación divina, que no son infalibles, que se equivocan en materia de doctrina y organización. Eso contradice todo lo que está acá, pues. ¿No es cierto? ¿Por qué tendría que equivocarse en materia de doctrina y organización si tienen la ayuda del Espíritu Santo, que debe darles el entendimiento y discernimiento correcto para publicar las verdades definitivas sin tener que cambiarse, tal como ocurrieron con los hombres de la antigüedad que creyeron la Biblia, que también estuvieron inspirados por Dios gracias al Espíritu Santo que actuaba sobre ellos para darles discernimiento? Y acá ocurre lo mismo. Pero vemos pues que todo es una mentira. Y acá, esto es para meditar, amigos. Y esto lo he subido para que ustedes piensen que esta no es la oración de Jehová de ninguna manera, amigos. Bueno, esto es todo por decirles y espero que mediten este video a fondo. Muchas gracias, amigos.